Vale, buenas tardes. Estamos aquí reunidos el Círculo de Podemos de Palma del Río porque, como he sabido, este martes de esta semana ha salido el reglamento de primarias por el Partido Podemos para la elección de candidatos a la presidencia del gobierno, para la elección a candidatos a ser diputados para el Congreso de Diputados y para la elección también del Senado. Entonces se ha establecido un reglamento que estamos debatiendo, porque como todas las cosas en Podemos las debatimos por las bases, y en ese reglamento aparece, por ejemplo, y es importante, la circunscripción única como a nivel estatal, el tema de la presentación de candidaturas, que pueden ir desde 1 hasta 130, pueden ir agrupadas en listas o pueden ir de forma individual. Para la presidencia del gobierno se votarán a uno, y para el resto de candidaturas, sobre todo para los diputados, que es lo que nos interesa conocer, se puede votar por todos los inscritos en Podemos, se pueden elegir desde 1 hasta 350. Y es de resaltar dos cosas. Primero, la paridad en género, se va a respetar por tanto la lista cremallera por el comité electoral que ponga en marcha este proceso. En segundo lugar, y el artículo tercero ya es importante, de cara a entender un poco el tema de la circunscripción a nivel estatal, cuando el comité electoral vea que hay una exageración de representación por parte de un territorio sobre otro, tratará de articularlo. Y otro tema muy importante, al menos para mí, en el documento que hoy vamos a analizar, es el tema del sistema de elección. Cada inscrito en Podemos puede elegir de 1 a 100 a 350 y puede elegir de listas que son siempre abiertas, es decir, de las diversas tendencias corrientes que pueda haber en Podemos, pues puede elegir, yo puedo elegir, por ejemplo, de Claro que Podemos, pues puedo elegir a personas que me interesen de esas listas y de otras listas o de individuos también lo puedo hacer. Y es muy importante resaltar en el artículo 5 del reglamento lo que creo para mí es lo que define nuestro modelo de participación democrática. Y es el tema de que puede ser elegido cualquier persona aunque no esté inscrito en Podemos. Con eso creo que resumimos un poco. Ahora mismo hay, como se puede conocer por los medios de comunicación, hay cierta reflexión en las bases y hay posicionamientos incluso. Por ejemplo, acaba de decir Pablo Iglesias en La Coruña que él no va a cerrar toda la lista, no va a ocupar las 350. Por ejemplo, en Asturias, Euskadi, Andalucía y Cataluña se plantea el modelo de circunscripción más autonómico. Sin embargo, en Valencia, La Rioja y hay otras comunidades que están aceptan y tal. Pero sí que hay un denominador común, que dado que parece que ya la inminencia de la convocatoria de elecciones por parte de Rajoy no va a ser así, que se plantearía el poder, prácticamente por todos los partidos a nivel autonómico y de círculos, se está planteando la revisión de las fechas de implantación de las primarias. Y eso es lo que vamos a debatir.